Hola Noti chicos, mi nombre es Miley y estoy en el taller de títeres en el Centro Cultural de España. Esta actividad fue realizada para celebrar los 11 años de la Biblioteca Libre. En el taller nosotros hicimos títeres y contamos cuentos. Mi cuento trató de dos chicos que viajaron por el universo y se encontraron con un pez mágico, y le dijo: vamos chicos, vamos para este planeta. Y fueron y se encontraron con varios grupos de personas y disfrutaron. Después se fueron a su planeta de nuevo y contaron lo que pasó. Yo hice títeres, hice mi propio cuento. Mi cuento trataba de una madre y una niña que ella le faltaba para la cena porque le estaban haciendo. Entonces salieron al colmado y la niña se cayó por un barranco. Y la madre fue donde los seis niños y ella le preguntó que cómo podía recuperar a su hija. Y ellos le dijeron que tenían que encontrar la piedra mágica que estaba en el monte. Y su madre viajó al monte y ella encontró la piedra después de varios días. Y después volvió, le tiró la piedra al monstruo y recuperó a su hija. El día de hoy aprendí a hacer cuentos y a hacer títeres. Hice títeres y mi historia fue sobre mi familia que andaba caminando. Mi mamá y yo y mi papá vimos una luz misteriosa. Quisimos ir, pero alguien negaba a ir. Era mi papá. Él decía que simplemente era la luz del sol. Pero mi mamá y yo decidimos ir a averiguar qué era. Cuando llegamos, vimos unos pececitos en un lago que nos dijeron que había un pueblo cerca que tenía un festival, que trajéramos a quien sea, que no importaba. Pues entonces nosotras aceptamos. Le dijimos a papá y él nos creyó, pero cuando él fue a ver también escuchó lo mismo y decidimos ir. Cuando llegamos al pueblo, todo el mundo estaba bailando. Nos invitaron a bailar y bailamos juntos por el atardecer. Cuando volvimos, nosotros estábamos muy felices. Había una vez un... Habla fuerte. Había una vez un conejo que se llamaba Simón. ¿Y después qué pasó con Simón? Mi cuento trató de dos títeres, una araña y un conejo. El conejo es muy burlón, pero también aprendió una lección. Lo que más me gustó del cuento fue que me dieron la libertad de crear títeres y también crear cuentos. Gracias, Noti Chico, por hacer títeres conmigo en Centro de España. Adiós.